Una de las Kardashians uh -huh. llegó a ser mil millonaria antes que ella. Pero si consigues dar con la tecla y, sobre todo, montar una empresa que ayude a tu comunidad, ya está. O sea, al final, tú puedes ganar dinero con patrocinios, puedes ganar dinero por una acción comercial que hagas o incluso los reality TVs te pagan algo. Pero no llegas a 1.700 millones con eso. Bueno, hay una persona que ha pasado de hacer una cinta pornográfica a tener. Más de 1700 millones de patrimonio. Heavy, ¿Era, era ¿no? actriz? Actor. No, no era actriz. Era si Freddy. Una cinta ametur. <laughs> ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? sí. O sea, una o sea, cinta casera. Una cinta de estas que sin su permiso se eh, fue por ahí y que acaba teniendo un patrimonio de 1700 millones. ¿Y qué, ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Qué ha pasado entre medias? Pues bueno, vale. estoy hablando, seguramente algunos ya lo habréis adivinado. Es que estamos perdiendo el tiempo, si no, ¿eh? De, de Kim Kardashian. <laughs> ah, vale. Kim Kardashian es una chica que. ¿Os acordáis de Paris Hilton? Sí. Uh -huh. En la época era ella la actriz que sí, hizo, Bueno, actriz, la no sé Celebrity. quién, hija de X, que se hizo famosa también por otra cinta de estas suyas que, que, que se fue por, por internet. Y fue justo la época del nacimiento de internet donde se empezaba a esparcir este tipo de, uh -huh. de cintas. Hoy en día yo creo que sale una cinta de, de una de estas chicas y nadie presta ningún tipo de atención. Pero en esa época era como muy tabú todavía esto. Y yo creo que. Esta chica, eh, Kim, Kim, trabajó para Paris Hilton durante un tiempo como su asistenta. Y yo creo que empezó a ver el playbook porque Paris Hilton no es tan tonta como os hacía ver que era. Yo he escuchado entrevistas ahora de ella y tiene una capacidad intelectual mucho más bestia de lo que parecía en su tiempo. Y es más, habla totalmente distinto. En su día, pues fakeaba el acento y un poco se hacía la pija tonta. Pues Kim, yo creo que un poco sacó páginas de su libro y se dio cuenta de que. Eh, la atención masiva luego podías convertirla en dinero. Porque Paris Hilton también sacó sus productos, sus perfumes, acabó siendo DJ y, bueno, acababa pasando una fortuna. Pero nada que ver con la fortuna de Kim. Kim lo que hizo fue, después de que este escándalo saliese, que no se sabe si es provocado o que se le escapó esa cinta, yo cada vez creo más que sabía muy bien lo que hacían, eh, acaba cogiendo esa popularidad y junto a su familia, crean Las Kardashians, este show televisivo, empiezan a amasar mucha más atención haciendo algo que a los humanos nos encanta, que es el morbo del reality. Eh, si tú ves Las Kardashians, es muy bestia. Yo no sé si tendría los huevos de dejar que unas cámaras entrasen en mi vida privada a ese nivel y grabar los dramas. O sea, entienden muy bien que es como una telenovela turca de estas, de drama, de un para aquí y por allá, pero con tu vida. Entonces generas una tensión tremenda que luego además con el lanzamiento de las redes sociales, Instagram, etcétera, cada uno se hace sus perfiles, empiezan a crecer a lo bestia y ¿cómo consiguen amasar esa fortuna? El, la jugada es asociándose y creándote tu propia empresa. O sea, al final tú puedes ganar dinero con patrocinios, puedes ganar dinero por una acción comercial que hagas o incluso los reality TVs te pagan algo, pero no llegas a 1.700 millones con eso. Es más, incluso sacó algún juego de móvil que algo de dinero de... Dejarás le de ser popular y dejarás de tener esos ingresos. Exacto. Pero con esta empresa Skims, eh, que es como de, de ropa de baño y de lencería y tal, bueno, ya entras en otro juego. Entras en una empresa en la que tiene múltiplos, en la que si facturas tanto al año, eso tiene una valoración, ahora están pensando en salir a bolsa. Esta empresa de Skims está valorada en 4.000 millones y ella todavía tiene un tercio. Eh, y lo más curioso... Es que antes de ella llegar a ser mil millonaria, eh, no sé si es su hermana o su prima. Eh, su hermana. Su hermana, no, la. No, no, no sé, Khloe Kardashian, o bueno, una de las Kardashians uh -huh. llegó a ser mil millonaria antes que ella. Con veinte años, ¿no? 20 con veintipico 20 y y años. Porque sacó a través de su Instagram una marca de perfumes. Eh, perdón, de perfumes, de, de maquillaje. Sí, verdad, maquillaje. Eh, que también fue valorada en miles de millones y le compraron la mitad por una por una fortuna. Uh -huh. Entonces, aquí hay una jugada que yo creo que está delante nuestro y delante de mucha gente, que es que la atención se puede convertir en dinero. Eso lo sabe todo el mundo a través de patrocinadores y tal, pero la gran jugada es un poco lo que está haciendo MrBeast y esta gente, que es acabar creando empresas. Y la pregunta aquí es, que es lo que abro el debate, ¿no? Para creadores así de masivos, la jugada que tiene sentido es ir a productos mainstream, uh -huh. maquillaje, MrBeast hasta ahora con chocolatinas. La Kardashian ha hecho ropa. Pero está saliendo también muchos influencers de nicho que son figuras de autoridad en un tema muy específico que no escogen crear productos masivos, sino que lo hacen mucho más anichados. Por ejemplo, hay otro que se llama Doc de Muro. No sé si os suena uno que hace reviews de coches. No. Pues este es un friki de los coches que lleva en YouTube haciendo reviews de coches, pero muy casolanas, muy de enseñarte las fricadas de los coches, se le ve con pasión y, y te va haciendo pues vídeos de reseñas de coches. Pues este también ha sacado una Ay, sí eh, página web donde... ¿Conían coches de segunda mano coches, o coches de colección? O... Coches de segunda mano. Entonces uh -huh. él dijo, Jolín, tengo un montón de gente apasionada por los coches, que además no hace reseñas de coches de Ferraris. O sea, también, pero hace coches, reseñas de coches extraño rollo un Volvo del 85 y te, o de coches así un poco extraños que se le ve con mucha pasión. Entonces crea esta super comunidad y la forma de monetizarla, crea esta página web de subastas de coches de segunda mano, donde además la web está súper bien trabajada porque juegan con la escasez, en plan, tú entras en la web y ves que se está a punto de acabar la subasta y te ponen los coches que están a punto de terminarse, ¿no? Entonces yo un día por por ver cómo era, entré, y es muy gracioso porque ves la subasta en directo, ¿no? Están ofre ofreciendo 35.000 euros por un coche, se está a punto de acabar, ¡pum!, y hacen una oferta más. Entonces la gente está ahí realmente, pues, aficionada a esto. Pues esta empresa se la vendió él, no por miles de millones, pero por 80 millones. ¿La empresa de la página web? Uh -huh. Esta de subastas. O sea, también que él era una persona de YouTube que ganaba dinero, que tenía muchos suscriptores, pero vuelvo a lo mismo no para de repente subir tu patrimonio a, a estos uh -huh. 80. ¿no? Entonces yo creo que estamos delante de, de una jugada que yo creo que se puede replicar en muchos nichos que, que es muy bestia, ¿no? Tener una atención controlada luego la puedes dirigir para crear negocios gigantes. Creo es que o sea es muy difícil, os lo he dicho ya varias veces, o sea ser bueno atrayendo la atención y luego además tener la cabeza o también suerte de saber asociarte con quien deberías realmente asociarte y montar este producto esta empresa que realmente funcione. Pero si consigues dar con la tecla y sobre todo montar una empresa que ayude a tu comunidad, ya está. O sea, es decir, tienes de primeras miles de usuarios que van a entrar, van a testear y si encima eres lo más transparente posible, te van a ayudar a construirlo para que sea todavía mejor. Entonces simplemente tienes que tener estos primeros early adopters, que de primeras son miles, y hacerles caso y ellos poco a poco van a ir, digamos, comentándoselo a, al resto. Bueno, Chocas, por ejemplo, lo ha hecho con, con la empresa que ya comentamos hace unas semanas de, de comida a domicilio. Eh, igual Ibai pues, tiene otras cosas, por ejemplo, la velada, ¿no? como otros formatos. Creo que poco a poco se va a ir haciendo, pero es verdad que hasta que no haya como un playbook, como que alguien, una serie de 10, 20 empresas que hayan funcionado, no va a llegar. Y sobre todo pues, a España o Latinoamérica, que vamos varios años por detrás.